Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo rapiduti que, bueno, pues como ya sabéis en el título del vídeo, me cago en Panini, pues voy a contaros la verdadera historia de cómo se encontraba o cómo se encontró Kratos con Lisandra y su hija allí en el templo, por eso las mató, ¿no? Y cómo fue posible que él las matara. Y todo el rollo, ¿no? Ya sabéis que hice hace unos 3 meses un vídeo de God of War, Mujer de Kratos, qué pasó, dónde está la historia secreta de Lisandra y demás, la cual es muy interesante, obviamente no es para nada oficial porque está inventada, es para... ojo, invito muchísimo a ver este vídeo, lo tenéis aquí en la parte superior derecha de la pantalla como etiqueta y también os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Para que podáis ir a este vídeo. Porque creo que es muy interesante y además lleva a una serie de crossover donde aparece Lisandra, pues en Dark Souls, ¿no? Como veis aquí en este vídeo. Lo cual es muy interesante, serie que está parada, por cierto, porque muy prontito, pues saldrá el nuevo Dark Souls, o sea, el Dark Souls 1, pero remastered y pues prefiero aprovechar hacer esa serie ya con mejores gráficos y demás. Pero bueno, no es el caso, ¿vale? De esta publicidad, que, ojo, como digo, es bastante interesante y recomiendo. Sino realmente la historia de cómo se encontraba Lisandra y su hija allí en ese templo, ¿no? La oficial dentro de lo que cabe. No es que sea oficial porque nadie lo ha dicho, o al menos yo no me he enterado de que se diga, pero por lo que sabemos, según la mitología griega, eso es lo más posible que ha pasado. ¿Y qué es? Bueno, pues no sé si lo sabéis. ¿Sabéis qué significa Ares, el dios de la guerra? ¿Sabéis qué habilidades tiene? Bueno, pues Ares tiene unas cuantas habilidades, tiene muchísimas, ¿vale? Pero entre estas, pues tiene una habilidad como la habilidad de la confusión, ¿vale? De confundir a la gente, de alterar la realidad y también, y más importante aquí, de la teleportación. Sí, señores, la teleportación. ¿Qué es, Pablo, la teleportación? Bueno, es cuando tú teletransportas, o sea, te teletransportas de un sitio a otro. Ares era capaz de, bueno, teletransportarse. Yo que estoy aquí en casa, uy, pues me quiero ir a la playa. Placa, se teletransporta a la playa y ya está. Pero ojo, es que si se quiere llevar a su abuela, también se la puede llevar, porque también la puede teletransportar. No es como, es como hace Goku, pero mejor, un poquito más optimizado y demás. En fin. Eso es lo que tiene. Con esa habilidad, ¿qué hace? Pues puede perfectamente hacer que la familia de Kratos, Lisandra, que es la mujer de Kratos, y su hija Calíope, pues aparezcan de repente en ese templo por arte de magia. Así que, ¡ey! Ya está explicado. Eso sería la versión oficial. Técnicamente, ¿no? Según al menos la. Bueno, pues la mitología griega. Por otra parte, también tenemos, como he dicho antes, las dos habilidades que serían la confusión o también la de alterar la realidad. Y esa habilidad la hemos visto, por ejemplo, en el God of War 1. Este lugar, espartano, no has debido pensar en nada más desde aquella noche. Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante 10 años tomaron forma. Su pasado estaba ante él. ¿Dónde estamos? Por los dioses, ¿puede ser esto real? ¡Papá! Kratos, por favor, llévanos a casa. ¿Ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez. ¡Pero nunca los volverás a tener!
No puedes salvarlos, Kratos. Los abandonaste para buscar el poder definitivo. Hay que pagar un precio por todo lo que se gana. No ese precio. No quiero que ellos mueran. Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido. Y me has rechazado a mí, a un dios. Ahora no tendrás poder ni magia. Todo lo que te quedará es la muerte. No. No, otra vez. No. Deberías haberte unido a mí, Kratos. Deberías haber sido más fuerte. Ya sabéis que Kratos, él mismo dice, ¿cómo cojones he podido matar a mi familia? Primero la había dejado en Esparta, vale, ya sabemos que Ares, pues, con el poder este de la teleportación, pues, las ha podido mover y trasladar de un sitio a otro por arte de magia, hasta ahí bien. Pero como Kratos, al verlas, no se dio cuenta y paró el ataque, ¿no? ¿Cómo? Pues lo normal, lo que uno pensaría sin saber mucho, simplemente viendo el juego, sería, no hombre, es que había ahí muchísima gente, se estaba cargando todo Dios, tenía mucha sangre en los ojos, vamos, que no veía, que eso era un caos. Kratos lo único que estaba haciendo era matar a todo el mundo, ya está, tal cual. Sí, esa es una de las razones, pero otra razón es que, como digo, Ares tiene una habilidad también que es la confusión. Podría haber confundido a Kratos para que las matase o simplemente alterar un poquito dentro de cabeza realidad, ¿no? Más bien confundirlo. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? Dejadme en los comentarios lo que pensáis. Por último, recordad dejad un buen like y suscribiros al canal, que parece que si no lo digo no lo hacéis. Así que por favor hacedlo porque en serio, lo digo de verdad. A mí me llena muchísimo, ¿vale? Ver que un vídeo pues tiene ahí apoyo, tiene no visitas, sino que tiene me gustas, que la gente le ha gustado el vídeo y que lo valora, sobre todo eso, que lo valora. Así que, en serio, a mí me llena muchísimo, me hace muy, muy feliz y en serio, necesito eso, la verdad. En fin, como digo, suscribiros y dejad un buen like y recordad que tengo un montonazo de vídeos ya subidos de God of War, como por ejemplo Hulk vs Kratos vs Thor, muy interesante, muy épico, mi mejor vídeo para mi gusto, y además de ese pues tengo otros como el de Lisandra, como por ejemplo, yo que sé, toda la saga completa de God of War en orden cronológico, e incluso de, o sea, por título, de cómo se hizo, o sea, una locura, ¿vale? Incluso el juego de móvil y el cómic de God of War, que hay mucha gente que no los conoce y son bastante épicos, sobre todo el cómic, es bastante, bastante épico y muy, muy interesante porque se conocen cosas que no se conocen en los títulos. Así que, hey, ya he hecho yo mi publi, espero que os haya gustado como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Your one, come on, let's take it slowly.